Hola a todos. Hoy vamos a empezar nuevamente con el Qigong y vamos a hacer tres ejercicios para llenarnos de energía. Esto lo podemos hacer, lo ideal sería que lo hicieses en la naturaleza, y si no, da igual, lo puedes hacer en casa, en cualquier sitio, solo tienes que imaginártelo. Como digo, vamos a hacer tres ejercicios que nos van a venir muy bien. Tenemos que poner la intención de la mente, es algo muy importante. Primeramente vamos a recoger energía del cielo, la energía yang. Intenta, cuando hagas el ejercicio, intenta sentir cómo recibes esa energía yang. Vamos allá. Bien, siempre con los pies separados a la distancia de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, la pelvis hacia adelante, la columna recta, la barbilla hacia adentro, de tal forma que notes un estiramiento en la columna. Estamos en contacto con la energía del cielo a través de Pai Hui, el 20 de Tu Mai, y en contacto con la energía de la tierra a través de Yong Chuan, el 1 de riñón, la planta de los pies. Y empezamos ya. Al inhalar me voy a inclinar hacia atrás, elevando las manos hacia el cielo. Dejo caer la cabeza, simplemente. Al exhalar me incorporo y llevo las manos a la zona de mi Tan Tien. Dos dedos por debajo del ombligo. Inhalo muy suavemente, todo lo tengo que hacer de forma relajada. Palmas hacia arriba, imagino que recojo la energía del cielo a través de las palmas y desde ahí lo que voy a hacer es canalizarla, flexiono rodillas, la canalizo al Tan Tien con la intención de mi mente. Inhalo, recojo la energía del cielo y al exhalar muy suavemente, manos al Tan Tien. Y llevo ahí toda mi energía. Y como digo, intenta percibir qué tipo de energía es la que entra en tu organismo, si es caliente, si es fría, qué sensación te da. Exhalo, flexiono un poquito las rodillas. Y lo voy haciendo varias veces, llenándome de esa energía. Expando el pecho, dejo caer la cabeza. Exhalo, flexiono rodillas, totalmente el cuerpo relajado, totalmente relajado. Cuanto más relajado, mejor. Lo repito todas las veces que quiera, todas las veces que quiera. Cuanto más concentrado esté, muchísimo mejor. Cuanto más relajado esté, también mejor. Exhalo y voy visualizando ahí en esa zona del Tan Tien cómo va acumulándose toda la energía. Puedo imaginar una esfera de luz. Este sería el primero de los ejercicios. Para recoger esa energía yang del cielo. Vamos a hacerlo una vez más. Ahí está. Bien, y ahora vamos a seguir. Te voy a enseñar un ejercicio para recoger. Hemos recogido la energía yang del cielo, ahora la energía yin de la tierra. Tenemos que ir o transportar el peso del cuerpo a una pierna, como ves, a una pierna. Se flexiona, la otra está estirada, pero no del todo. Recogemos esta pierna. La pelvis, la lumbar, tiene que estar relajada, no estés en tensión. Relajada, esta pierna flexionada. Esta pierna está suelta. Los brazos a esta altura, pero relajados, con los hombros caídos. Aquí inhalo.
Y al exhalar, apoyo primeramente el talón en el suelo y voy desplazando el peso del cuerpo al centro. Y manos nuevamente al abdomen. Vamos a repetir al otro lado. Voy cambiando el peso. Al inhalar, recojo esta pierna, los brazos relajados. La lumbar también relajada. Al exhalar, apoyo talón y todo el resto de la planta del pie. Y manos otra vez hacia el abdomen. Inhalo. Aquí tengo que imaginar cómo la energía asciende por la pierna que aguanta el peso hasta los brazos. Y desde ahí, al exhalar, voy a canalizar toda esa energía hacia el abdomen nuevamente, hacia el tantien. La energía asciende por la pierna que aguanta el peso, se acumula en los brazos y de ahí, al exhalar, la voy canalizando al tantien. Inhalo. Y exhalo. Vamos a hacerlo otra vez. Inhalo. Lentamente. Y exhalo. Con la intención de mi mente, voy llevando. Voy llevando la energía al tan tien. Y vamos a hacer un ejercicio más, que es para recoger la energía de la naturaleza, ¿de acuerdo? De toda la naturaleza. Lo ideal, ya digo, que estemos en plena naturaleza, pero podemos imaginar con la mente que estamos ahí. Los pies tienen que estar juntos. Ahora voy a dar un paso en diagonal, primero apoyando el talón y luego el resto de la planta del pie. Inhalo y con los brazos voy a recoger esa energía. Me la traigo hacia mí, juntando los pies. Y al exhalar, canalizo toda esa energía al tantien. Y ahora voy al otro lado. Primero, talón. Inhalo, recojo toda esa energía de la naturaleza. La traigo hacia mí. Y al exhalar, la canalizo al tantien. Sencillo. Y muy suavemente, controlando todo el movimiento. Inhalo, recojo la energía. Me la traigo hacia mí con los brazos. Exhalo. Al mismo tiempo que bajo las manos, estiro las piernas, pero no del todo. Inhalo, recojo. Y exhalo, al tantien. Lo repetimos una vez más, a cada lado. Exhalo, canalizo ese chi, que es el que necesito, el que me va a dar la energía. Y una vez más, inhalo. Y exhalo. Podéis hacer estos tres ejercicios diariamente, como digo, si es en la naturaleza muchísimo mejor, y os llenaréis de energía. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.